de Johnny Ventura. Así queremos recordar a Johnny Ventura, Juan de Dios Ventura Soriano, mejor conocido como Johnny Ventura. Sonriente, alegre, porque eso fue lo que le dio siempre a cada persona en la República Dominicana y hasta donde llegó su música. Alegría. Fue un hombre que nunca se caracterizó por polémicas, fuera de tono. Simple y llanamente llevó la calidad de su arte. Y como dije al principio de este espacio, su sentimiento social. Fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano durante varias décadas. Una persona que mantenía relaciones primarias muy cercanas con José Francisco Peña Gómez. Que fue alcalde del Distrito Nacional. Sí, síndico del Distrito Nacional. Uh-huh. Del Distrito Nacional, no, de la capital. De la capital dominicana. Cuando era el gran el gran Santo Domingo. Que dicho sea de paso, en esa fecha, Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, fue la vicesíndica para esa fecha en la capital. Que bueno, estaba sustituyendo al doctor Francisco Peña Gómez, porque fue a raíz de su muerte que él lo sustituyó ahí en la alcaldía. Bueno, y todo eso parte del ejercicio político y social que ha desarrollado en la República Dominicana. Quienes conocen su trayectoria, pues conocen muy bien, incluso esos importantes temas de corte social como el tabaco es fuerte, entre otros, que fueron críticas directas al sistema político que se vivía en los tiempos, sobre todo del doctor Joaquín Balaguer, esa difícil situación política que vivíamos y sobre todo pues ese sentimiento de aspirar a que la República Dominicana tenga lo mejor, una sociedad libre y desarrollada. Así es, la tarde de este miércoles se llenó de luto a República Dominicana y al mundo, el mundo artístico, la industria a nivel internacional, con esta noticia del fallecimiento de don Johnny Ventura en Santiago, en la clínica Centro Médico Unión Médica del Norte. Y el doctor Plutarco Arias, ex ministro de Obras Públicas. De Salud Pública. De Salud Pública, pues confirmó de que él lo habían llevado a emergencia y había estado muerto ya. Pues fue una muerte súbita. Sí. Al parecer lo llevaron y en el área de emergencia vieron que ya había fallecido. Sí, una pena este fallecimiento repentino. No sabe que él padecía algunos problemas de salud, pero sí, que hacía ya décadas y pues había estado sobreviviendo a esa situación y uno veía siempre la energía con que desarrollaba sus actividades. Y sobre todo, Santiago, y a los amigos oyentes y a los que nos ven a través de las redes sociales, señalar el papel estelar que desempeñó Johnny Ventura en el pasado proceso electoral. Sí, ya, magistral. Sí, ya al lado del expresidente de la República, Leonel Fernández, y la Fuerza del Pueblo. Esas importantes participaciones en las manifestaciones. Frente al Congreso Nacional. Frente al Congreso, donde se pedía que no se modifique la Constitución Dominicana. Y un elemento que hay que resaltar, señores, uno de los más importantes piezas musicales que dejó y que se pegó en ese proceso de campaña fue el Seván. Seván. En voz de Johnny Ventura, y que obviamente se convirtió en pieza de campaña y que luego sonaba de manera impecable en la radio dominicana. En la radio, en la discoteca, lo vimos sonar y también en todo el ambiente de la política de la oposición, porque aunque Johnny Ventura fue candidato a la alcaldía del distrito en estas elecciones del 2020, por la Fuerza del Pueblo, pero todos los partidos o todos los partidos, los candidatos de la oposición acuñaron este tema de que se van, y era el tema de campaña prácticamente, todos contra el gobierno del expresidente Danilo Medina. Además de lo pegajoso que fue este tema,
por el respeto que todos le tenían y le van a tener a la memoria de Johnny Ventura, porque realmente son muy pocas las personas que yo pudiera, que uno pudiera conocer que no le mantengan ese nivel de respeto. Fue diputado por la República Dominicana, sí, también, y un artista tremendo, respetado por grandes estrellas de la música latina, reconocido en casi todos los premios, hasta Grammy tiene, El Soberano. O sea, Johnny Ventura fue uno de los artistas dominicanos más premiados, junto con Juan Luis Guerra. Así es, paz al alma de Johnny Ventura.